buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios y la Virgen los bendiga grandemente. ¿También? Pues me alegro mucho. Vamos a hacer el Santo Rosario. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Y oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de gozo. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por esta comunidad de Santa Bernardita, para que el Señor se siga manifestando grandemente, por esta semana que esperamos y con fe que todo lo que suceda aquí sea para la honra y gloria del Señor, por todos los fieles difuntos, y en especial voy a pedir por una hermana nuestra que estuvo muchos años aquí sirviendo, Eladia Núñez, que murió, para que el Señor la tenga descansando en su regazo. Yo sé que ella está descansando porque ella es una santita. Este primer misterio de gloria, de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. Y que el alma de nuestra hermana Eladia, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Ave María Purísima. Sí, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que el alma de nuestra hermana Yaya, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Reina de todos los santos, ruega por Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que el alma de nuestra hermana Yaya, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que el alma de nuestra hermana Yaya, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Profetas, Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. Que el alma de nuestra hermana Yaya, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente la más necesitada de la misericordia de Dios en esta hora, especialmente por el descanso eterno de nuestra hermana Yaya, para que el Señor la tenga en su regazo. Por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, échanos tu bendición. Todas las horas del día y también las de la noche,
Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todas las almas del purgatorio, especialmente de todos los fieles difuntos, especialmente los de nuestra hermana Yaya, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente, a ustedes y a sus familiares. Amén.
bendito. Jesús mío.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Esta Santa Misa la ofreceremos por la salud de Jacinto Torre, José Arturo Bernal Polanco y Liliana Vallecillo e Isabel Toros. Que el Señor le conceda la sanación tanto física como espiritual y la sanación intergeneracional de la familia Morales Cruz. También tengamos presente a nuestros hermanos difuntos, especialmente Juana del Carmen Ortiz, que descanse en la paz del Señor. Amén. Celebramos hoy a los santos Ponciano e Hipólito. Ponciano Papa e Hipólito Sacerdote. Vamos a reconocer delante de Dios que hemos pecado, ocupándonos más de las cosas de los hombres que de las cosas de Dios. Y juntos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. Vino la palabra del Señor sobre Ezequiel. Hijo de Buzi, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego zigzagueante con un resplandor en torno, y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar, y en el centro de todo la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto, tenían forma humana. Y oí el rumor de sus alas cuando se movían, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Y por encima de la bóveda, que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía
una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecían sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas para abajo, vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Gracias, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, lo que cobraban el impuesto de las 2 dracmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuesto y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para que no dé mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págale por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Nada más los invito un momento a meditar esta palabra de Dios. Dijimos que no iba a haber homilía, pero vamos a hacer una hora de oración aquí en silencio. Ahora se callan. No, vamos a... Les invito a cerrar sus ojos. Un momento. Hemos escuchado la primera lectura del profeta Ezequiel, que tiene esa visión, esa manifestación de la gloria de Dios. Se le hizo visible. Tú estás en la casa, estamos en la casa de Dios. Se nos ha hecho visibles con los hermanos que nos hemos encontrado. Con la palabra que hemos escuchado. Y un momento más con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en el Evangelio, Jesús nos dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le das a Dios en este momento? Dale eso, lo que traes. Tu vida, tus alegrías, tus esperanzas, tus preocupaciones, tu enfermedad, tu edad. Lo que traes, dáselo a Dios. Que lo transforme en bendición para ti, en gloria, y que se siga manifestando su amor en tu vida. Desde el día de hoy que te levantaste, que despertaste, que abriste tus ojos, que te diste cuenta de un nuevo día, cuántas cosas te has encontrado. Ahí se ha manifestado el amor de Dios a ti. La sonrisa, la preocupación, el cariño de los que te rodean, de los compañeros de tu trabajo, tus amigas, tus amigos, tu familia, los más cercanos. Ahí está la manifestación del amor de Dios. Dale al Señor lo que es del Señor. Y lo demás, déjalo. Y que todo sea para gloria de Dios. Así, en tu corazón, ofrece al altar esto que traes. Dale a Dios lo que es de Dios. Abre tus ojos y vamos a hacer nuestras peticiones, ofreciendo este corazón, especialmente en acción de gracias, porque Dios se sigue manifestando en tu vida. Vamos a hacer nuestras peticiones. Invoquemos a Jesús y con la confianza que nos da tenerlo como intercesor ante el Padre, digamos, escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Oremos, hermanos, para que con apertura la Iglesia dé respuesta evangélica al mundo del tercer milenio, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Oremos, hermanos, para que
manifestemos la presencia operante de Cristo en el mundo y el anuncio del Evangelio transforme las estructuras de nuestra sociedad, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Oremos, hermanos, para que la tolerancia, la comprensión y la caridad fraterna haga posible la convivencia entre los hombres y mujeres de diferentes razas, culturas y religiones, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Oremos, hermanos, para que el mundo avance por camino de justicia y paz, roguemos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Oremos, hermanos, para que se respete la dignidad de todos los hombres y se garantice la asistencia y la seguridad social a todos, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Oremos, hermanos, para que, amando al Señor con todo nuestro ser, demos ejemplo de cómo viven los que se fían en Él y se ponen en su palabra su confianza, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Ahora, hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, buen pastor y hermano nuestro, que haciéndote hombre nos salvaste del pecado y de la muerte, atiende las súplicas que con fe te hemos presentado y renueva en nuestros corazones la opción absoluta por ti, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer.
Oren, hermanas y hermanos, para que esta misa, este sacrificio de ustedes y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia, enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar y servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo, San José, los apóstoles, Ponciano, Hipólito, nuestro Padre San Francisco, Santa Clara, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amarte solo a ti, Señor.
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos recordarle a los hermanos que todavía no se han inscrito para el retiro de este sábado. La oficina va a estar abierta para aquellos hermanos que no lo han hecho. La inscripción de retiro va a ser en el templo, porque ya el salón parroquial está totalmente lleno. Es el circuito cerrado aquí. Lo que va a pasar allí lo va a ver directamente aquí. Y la hora santa comienza aquí y termina allá y volvemos acá. Vamos a hacer una logística muy bonita y muy llena de la gracia de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hermano, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Vamos a dar un receso de 15 minutos, son las 10 minutos, a las 8 estaremos aquí. ¿Estamos? Llegué como a las 4 o 5, más o menos, para las 4 sí, y pensé, sí. Dentro de lo que
primeras partes sí y ya eran las últimas oraciones. Por ejemplo, va a ser la hora santa al final, va a estar el Santísimo aquí y allá. Y entonces vamos a estar en la bendición y a ver. Va a estar allá y aquí. Sí. Este va a ser, como vas a ver ahorita, van a ser 10, 15 minutos. Y después preguntas. Ahorita un poco más porque después va a ser la preguntas. Y eso. Ustedes saben más, platica con el diácono, con el diácono y en la oficina para ver cuántos nos quedan. Como juntas gente se cae. Es el misterio de San Benito, unos padres nuestros, pero no lo sé. Pero por internet lo puede buscar, que se lo busquen por internet, porque hay muchas coronillas, la de San Miguel, San Benito, pero de San Benito, hay la de San Benito, Santa Teresita, y ahí cada uno tiene una su. Sí, porque también está la de San Miguel. No sé, no, eso no es que me digan, ¿sí? Así fue la vez, primera vez. O sea, dos veces que venías así. Mi padre y yo estábamos allá y aquí estaba también. Ustedes, como ven, bien.
Se sabe en este canto que dice: que viva mi Cristo, que viva mi Rey. ¿Sí se lo saben? ¿No se lo saben? ¿Mm? A ver, vamos a cantar para mientras que llegan. A ver qué tal cantan. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que impere doquiera, triunfante su ley. Que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. A ver otra vez. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que impere doquiera, triunfante su ley. Que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Sí se lo saben. ¿Y este qué dice? Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Es nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Ese se lo saben más. Qué bueno. ¿Te lo sabías, Lidia? ¿Lidia? ¿Es así? Para la hora santa, ¿cuál es? Viernes. Prohibido toser. Bien, vamos a comenzar, a continuar más bien en el nombre del Señor. Fíjense lo que dice el documento, antes de que se van acomodando, lo que dice el documento del Papa, que escribió el 19 de marzo de este año. El otro día me preguntaba un acólito que estábamos aquí, que dijeron, de la exhortación apostólica Gaudete e Exultate. Y me dijo, ¿y qué quiere decir eso? Gaudete y exultate. Alegraos y regocijaos. Siempre. Ahí no traigo ninguno. Pero cuando los dejé en el cuarto. Cuando el Papa, la Iglesia, saca un documento, le pone el título de las dos primeras letras con que comienza. ¿Sí? Porque amor letizia, misericordia, el volver el corazón a la misericordia, son las primeras letras, gaudium et spes, las esperanzas y gozos, lumen gentium, la luz de las gentes, y así, sacrosantum concilium, la sagrada liturgia del concilio, así con esas palabras comienza el documento, y este documento, a ver, préstamelo, por favor. Con cuidado ahí. Es el documento que, gracias, pero espérate, para que te veas, ponte aquí, para que te lo lleves. Sí, ven, para que te lo lleves. Yo lo tengo impreso aquí, lo traigo, pero hay diferentes presentaciones, lo que les quiero decir. Y aquí lo tienen, miren, ahí está amarillo, y hay otros colores, unos son más baratos, económicos,
A mí me lo regalaron impreso en internet, y si ven, comienza con alegraos y regocijaos, gaudate y exultate. Gracias. Eso es lo que me refiero. Así comienzan y así se va a llamar el documento, ya sea exhortación apostólica, una encíclica, una carta, así, así se va a llamar. Y esto es el documento, nada más para comenzar. Antes, fíjense por el Evangelio que leímos, lo que dice el Papa en el número 100, busquen a las que traen su documento, el número 100, lo que dice el Papa sobre la ideología las ideologías que mutilan, que cortan el Evangelio. Dice: lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos, dos errores. Por una parte, el de los cristianos que separan esas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. Y así se convierte el cristianismo en una especie de ONG, una organización no gubernamental, ¿verdad? Como si fuera después una oficina. Y dice, quitándole la mística luminosa que también vivieron y manifestaron San Francisco de Asís, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos ni la oración, ni el amor de Dios, ni la lectura del Evangelio les disminuyeron la pasión y la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario. Es que dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios no es decir a un lado la sociedad, la política, lo demás, no. Aquí el Papa lo está diciendo. No, tenemos que comprometernos, nuestra fe nos compromete por el Evangelio que acabamos de escuchar hoy en la Santa Misa. Bien, fíjense el texto que les voy a leer para las que son escribas y fariseas que traen su pluma y su cuaderno. Ahí le los dieron a la entrada. Nomás se los voy a mencionar. Es Efesios capítulo 1, la carta a los Efesios, capítulo 1. Versículos 3 hasta el 14. Ese es un himno. Pero nada más voy a leer algo que va con el tema que vamos a ver. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo desde el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para andar en el amor y estar en su presencia sin culpa ni mancha. Y luego me voy para abajo. Pues en Cristo la sangre se derramó, que derramó Cristo paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. Y así todo ese. Esta es la gran noticia que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Por eso vales tanto y por eso yo valgo tanto. Porque eres hijo, hija de Dios redimido por Jesucristo. Y ya en el libro del Génesis, en el capítulo, déjense los digo para los que son escribas y fariseas, capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso vales tanto. Por eso tu dignidad como hija, hijo de Dios, que fue a lo que renunció Lucifer y todos sus espíritus apóstatas, sus demonios apóstatas, que lo vamos a ver después. Y fue un tercio de demonios que se rebelaron contra Dios. Después los vamos a ver. Si eran 300 millones... 100 millones, si eran 300 millones, 100 millones se rebelaron contra Dios, entre ellos Lucifer y los demás, pero eso lo veremos después, ¿sí? Nomás vean del texto que partimos de Efesios y de Génesis y lo que vales tú. Y ese es el coraje de esos demonios, de esos espíritus. Es la envidia que nos tienen, que ellos perdieron por su soberbia, por su orgullo, todo eso. Bien. Aquí. El tema del padre
me proponía, o me propuso el padre Willy para ustedes en el retiro, es conociendo nuestro enemigo, así le pusieron, conociendo nuestro enemigo. Conociendo, yo les dije entre comillas, porque nunca lo vamos a conocer, ¿verdad? Y conocer es cómo actúa. Y luego le pone las insidias del demonio. ¿Qué son las insidias? Es lo que vamos a ver y estar atentas, atentos. Las insidias, ¿qué quiere decir insidia? Insidia quiere decir engaño, cómo te engaña el demonio, o los demonios, las acechanzas, cómo te acecha, ¿sí? Eso quiere decir cómo te, una emboscada, cómo te quiere poner una trampa, una emboscada, los demonios, y cómo están conspirando contra ti. O sea, siempre con mala intención. Una insidia siempre es con mala intención. Entonces, ¿cuáles son las insidias, las malas intenciones de los demonios? Ahí es donde es lo que vamos a ver. Y basándonos en el documento, porque, como les leía este texto, tú y yo estamos llamados a la santidad, como dice el documento del Papa, y por eso es necesario, tenemos que tener, vemos en el número 166 y siguientes, es necesario el discernimiento. El Papa nos invita a discernir. ¿Qué es discernir? Es como cuando pones algo en una coladera, y lo cuelas así para que se quede. Es lo que vas a poner acá en el pensamiento. Vas a discernir, vas a pasarlo y decir, esto está bien, esto está mal. Y es muy importante discernir para que tú puedas ver lo que viene de Dios y cómo, o cómo está la insidia, los ataques, los engaños, las emboscadas, las trampas, las malas intenciones de los demonios. Porque ahora el mundo nos presenta tantas trampas, siempre, pero vamos a ver algunas del tiempo de hoy. Y por eso aquí el Papa nos va a decir, el texto de San Pablo, hay que examinarlo todo quedándonos con lo bueno. Es el número, les estaba diciendo, 166 en adelante, y el que les dije ahorita es el 168. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios y pedírsela. Y es lo que vamos a meditar en estos días aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la santidad. Y el Papa en este documento nos dice que tú y yo estamos llamados a la santidad, pero en el número 6 dice el Papa, en el 6, no pensemos solo en los santos ya beatificados y canonizados, en los que son mártires, los que están en el altar, allá está Santa Teresita atrás, bueno, no, el que, no tú no, Adalberto, allá, la que está atrás, y luego está a un lado San Francisco, ¿verdad? Tampoco es Adrián, allá, ahí están Santa Teresita, San Francisco, y tenemos, cuando pensamos en santos, podemos irnos luego a ellos, y dice el Papa, no nomás pienses en ellos, dice el número 7, escuchen, el número 7 lo que dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, el pueblo que es paciente, ahí está la santidad. Dos puntos, los padres que crían con tanto amor a sus hijos, esa es la santidad, tu papá, tu mamá, que te preocupas por tus hijos, trabajas, que les falte, no les falte que tengan lo indispensable, los cuidados, la comida, la ropa, y el papá que trabaja, que se levanta temprano, la mamá, todo eso es santidad, dice el Papa. Dice, esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, estoy en el número 7 ya, en los enfermos, el que está enfermo y con su enfermedad es alegre, tranquilo, paciente, no está renegando de su enfermedad. Y también dice, en las religiosas ancianas, que siguen sonriendo, las monjitas, los frailecitos, que dices, bueno, a pesar de su enfermedad, sus años, siguen en una paz, una tranquilidad, ahí está la santidad. Eso es ser santo, no lo pierdas. A veces queremos decir, ¿y cuál es mi misión? ¿Cuál es mi vocación? Como platicaba hoy con alguien,
Pues esa es tu vocación, es lo que estás viviendo ahorita, vívelo con santidad, como con alegría, con responsabilidad, con honestidad, ¿sí? No dejes que el demonio te ponga trampas, insidias de querer acá, buscar cosas que están más allá y pierdas el piso, tu realidad. Y luego en el número 14 y 16 dice el Papa, para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, en el 14 estoy, ser obispo, sacerdote, religioso, religioso. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a los que tienen posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, dice el Papa. ¿Ok? Estoy en el número 14. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las preocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado, consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. Fray Valo, o sea yo. ¿Estás casado, tú? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo de su iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela, abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús, teniendo autoridad. ¿Tienes alguna autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Y yo aquí le pongo otras. ¿Eres estudiante? Pues responde con buenas calificaciones. ¿Eres novia, novio? Dale su lugar a tu novia, a tu novio, al que estás conociendo. ¿Eres hijo? Pues compórtate como un hijo. ¿Eres soltero? También como soltero. Vive ahí alegremente en tu, lo que tienes que hacer. Luego me voy al 16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos, pequeños gestos. Por ejemplo, una señora, está hablando de las argentinas, no de las puertorriqueñas, una señora que va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar y viene la crítica. Pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Qué sencillo, ¿verdad? Ah, pues tú, argentinas otras, no las de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y así, les voy a ir mencionando así lo que dice el Papa, ¿para qué? Para que ustedes, o muchos de ustedes ya tienen el documento, lo han visto, o están como... A unos les he dicho, a unos cabezas de chorro, aquí, cabezas de chorro son los que, cabeza dura. Les digo, es que en el libro de la duda, ahí te lo contesto esto. Ah, es que yo lo tengo. Pues sí, tú lo tienes, pero pues nunca lo lees. Ahí lo tienes en el librero, o bueno, ahí amontonado. Y ahí van a ver muchas cosas y yo les voy a decir, como dice el Papa en el documento, ya saben. Aquí, por eso les estoy leyendo, nomás como para cuando los toros van a salir para ole y ole, les ponen aquí así un pinchazo y salen muy, muy, ¿verdad? Salen los, así es mi intención. De ser, ah, caray. El otro día sí estaba y me dijo uno, mi hermano, me dice, oye, pásame el nombre de ese documento, se me hace interesante. Y ya, lo estaba leyendo y dijo, qué bonito está ese documento. Claro, pero es para leerlo. Porque ahí dice, no, dice el padre Willy que lo tenemos que ver en el grupo y todo. No, así no. No es para verlo y que ver que cómo el Papa nos invita a decir, bueno, ¿cómo está la santidad, las bienaventuranzas, todo? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? ¿De acuerdo? Y entonces esto, la intención de estas pequeñas pláticas después de misa, hermanas, hermanos, es formar, informar más bien y formar. Poquito, como les digo, dejarles pinchazo, para que el sábado, primero Dios, sea retiro, lo más que se pueda, sea oración, sea encuentro con Dios,
sea liberación y sea sanación, pero ya cómo vas a poder manejar los instrumentos, lo que te voy a ir dando. Por ejemplo, otra que también me salió, le dije, es que mira, tienes agua, aceite y, ah sí, tengo todavía la que usted exorcizó y bendijo la primera vez. ¿Y qué, por qué tienes? Pues, ¿eres mucha o qué? ¿Trajiste una pipa, un tonel, hace un rotoplazo o qué? Dijo, no, una botellita, pero no la he usado. Ah, pues bendito Dios. O estás como la viejita también que dice, es que tengo mi cirio pascual, me lo regaló mi abuelita, y tu abuelita ya se murió hace como 20, 30 años. Era porque ya se tuviera acabado el cirio pascual, es que para que lo prendas cuando vas a orar, tú, tu esposa, tu familia, ¿eh? Ahí está la luz de Cristo, el de resucitado. Hay gente que lleva 4 o 5 cirios y los 5 y se los acaba, y ahí va otra vez. Pues señal que los usa. Una vez le dije a una amiga, oye, baja la Biblia, estábamos haciendo su bendición y exorcismo de la casa, ¿tienes Biblia? Y yo no llevaba mi Biblia, se me olvidó, para buscar un texto y leer la de Mateo, que Cristo viene. Sí, baja su Biblia, sí, tengo una Biblia muy bonita, una Biblia de bolsillo de este tamaño, grandota, que apenas la podía, toda llena de polvo. La abres y ¡pum! Nomás le hace pum, pum. Ah, ¿cómo la usas? ¿Eh? ¿Cómo usas tu Biblia? Son medios que tenemos y que no usamos, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la intención de estas reflexiones es eso, ver. Ahora las preguntas que usted me desea, Irma, ¿dónde está? Ahí está Irma, que nos hace el favor de hacer estos folletitos, ¿verdad? Para que me sea padre, ¿qué tema vamos a poner cada día? Va a ser diferente, porque van a darme las preguntas. Les va a dejar, y entonces ya que tenga yo las preguntas, voy a ver cuál tema, por dónde se quieren ir o qué es lo que les interesa a ustedes. No lo que yo quiero darles, sino lo que ustedes necesitan. Una vez estaba en Chihuahua, Chihuahua es un estado de México, allá para el norte, con unos sacerdotes y seminaristas, dándoles un curso, un taller, y les estaba hablando que el exorcismo y todo, ya como una hora, hora y media, y salimos el primer recreo, y se acercan y me dicen después, oye padre, es que yo no pienso ser el padre exorcista, mejor dime qué hago cuando me encuentro con una gente que vio magia negra, que practicó brujería, santería, la ouija, que fue con el tarot, que lee los horóscopos, pues sí es cierto. Y yo preparándolos como si fueran a ser exorcistas. Y el padre me dice, yo no quiero eso, yo no tengo esa vocación. Es más, le tengo miedo, dijo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi gente? Dije, pues es cierto, pum, cambiamos de esquema. Por eso, ahora con las preguntas que ustedes me van a dar, o algunas que hay ahorita, yo voy a hablarles de los temas para aterrizar el sábado con el retiro. Por ejemplo, yo les puedo hablar, ya conozco un poco de Puerto Rico, yo les puedo hablar de magia negra, magia blanca, magia roja y eso. ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber? Si no se van a doctorar en eso, ¿sí? Pero sin embargo, yo sé que en Puerto Rico lo más fuerte es el espiritismo. Es muy fuerte en Puerto Rico el espiritismo, y que muchos de ustedes lo han practicado o su familia, y están dañadas y dañados. ¿Qué vamos a hacer para eso? El otro día que vine, el año pasado, el padre Willy me regaló un libro, tomó uno, también así de grandote, blanco, gruesote, así miren, grueso, pues me dio mucha flojera llevármelo, tuve que pagar equipaje extra. Pues el librote ahí, pero muy interesante. Era el primer tomo, la primera parte del espiritismo en Puerto Rico, hecho por sacerdotes e historiadores de aquí. Muy interesante y muy, muy bien hecho. Me lo dio el padre Willy, ese libro. Y ya sé que lo fuerte aquí en Puerto Rico es gente, y que se les hace muy común. La mamá que lo practicó, la abuelita que te lo hizo, el abuelito, y ya,
como en otras partes son otras cosas, ¿verdad? Que te hacen unas limpias y que te hacen eso, aquello, y están jugando, con abriendo puertas al demonio. Y de acuerdo a eso, a sus preguntas, es lo que vamos a ver. Porque el tema es para eso, cómo el enemigo nos puede engañar, nos puede poner trampas, y qué es lo que debemos hacer. Y para que el sábado, primero Dios, hagamos ya la oración para ustedes, y toda la oración que se van a llevar ustedes, ya me la están haciendo también Irma, Ida y esta Clarisa, ya las hicieron, ya las pasaron, para que tengan ustedes su paquetito de oraciones, ¿verdad, Irma? Ya están, ¿verdad? Y para que lo tengan, para que se los lleven, y cómo lo van a hacer. Una oración para cada día, y la oración para la familia, la oración para el yugo hereditario de las familias. Ahorita que pusieron en la intención algo de eso, ¿verdad? Una intención en la misa. ¿Por qué a veces, por ejemplo, en tu familia hay gente que no sabes que se dedica a la droga, al alcoholismo, otras cosas, homosexualismo, lesbianismo, pues, y que o son vicios o son esclavos de la lujuria? Hay que ver, ahí está el tentador, que es el demonio también. No donde quiera ver al demonio, pero sí ver que puede estar ahí el tentador, que es el demonio, como lo llama Jesucristo, el Evangelio, y que busca la forma de cómo hacerte caer, de cómo es tan sutil los demonios y te pueden engañar fácilmente, y tú pensando que estás bien, y te desesperas, y entonces cometemos muchos errores. Ay, espérate, que ya acabé. Dice que ya acabé. Y cometemos muchos errores. Es lo que vamos a ver esta noche, pero lo más importante van a ser sus preguntas para yo actuar en el nombre de Jesús de acuerdo a las preguntas. Entonces, ahorita me van a escribir las preguntas. Tú dijiste que te ibas a confesar. Te estuve esperando. Voltean todos a ver. No, estaba ahí. Es que ayer me dijiste, ¿verdad? Pero ya me andaba. También soy ser humano. Iba al baño, estaba haciendo mi ejercicio, pero iba a hacer una escala técnica. Voy a seguir confesando porque es la mejor liberación. Tu confesión, por eso me acordé, mija. Y los otros que han hecho unos de ustedes que están aquí han hecho unas confesiones, la mayoría, ¿verdad? Pero unos tan hermosa su confesión, bendito sea Dios. Que fíjate, el demonio nos puede sacar, o los demonios, pensar que estamos actuando eso, y le dan más importancia a una oración que es un sacramental de liberación, sanación. Son buenas, pero es más importante el sacramento. Es Jesucristo quien está ahí. Si está Jesucristo, no puede haber nada. Qué tristeza me da a veces que estás así con la gente, como ustedes, y que estamos en misa y están allá afuera esperando porque, es que después de la misa sigue la oración de alabanza y gloria al Señor, aleluya, y allá haciendo kermés y un ruidajo que no dejan al Padre celebrar. Aquí no pasa, es en otras iglesias, estoy diciendo. Y ya acabó el Padre, no, es que ahora sí sigue nuestra oración, y alabaré, y alabaré, y gloria a Dios, y aleluya, y sabe qué, y que es pues, más importante la Eucaristía, es un sacramento. Pero los demonios nos hacen ver otra cosa, las sutiles. Bien, ya, preguntas, pueden escribirlas, si les da pena, vergüenza, como dice el diácono, ¿cómo dices, Ernesto? ¿No hay pregunta qué? ¿Tonta y qué? ¿No hay pregunta qué? Ahorita te digo. ¿Pero cuál? ¿No hay pregunta tonta ni? No, algo así, tiene otra frase. No hay una pregunta. Sí. Ajá. Sí.
escucharon, ¿verdad? En el libro, como les dije, aquí viene la pregunta y la respuesta, mijo. Mira, para que ustedes la lean. Dice, la 144, se ve que no han leído mi libro, ¿verdad? ¿Y los homosexuales qué? ¿Qué piensa la iglesia de los homosexuales? En la 144. Y después, en la 151, Fray Leo, felicidades por su último libro, ya lo leí, se me hizo sencillo y práctico. Mucho de lo que contesta ya lo sabía, de esos que ya lo saben todo. Gracias a Dios. Pero siento que le faltó mucho de nuestra fe y doctrina de la iglesia, como el de hablar de, lo pongo con letra negrota, negrota y grandota, a ver si la alcanzan a ver un poquito los que están más cerca. Los sacerdotes pederastas, homosexuales y los que toman la bandera de nuestra iglesia católica, que se enriquecen y tienen muchas propiedades, casas, carros y hasta empresas e inversiones. Ojalá lo trate después, gracias. Y ya aquí les contesto. Lo que dice la iglesia y lo que piensa y lo que hace. ¿De acuerdo? Aquí lo que te digo, lo que les digo aquí en el libro, el respeto, porque es como un pecado los demás pecados o la situación. Y Dios no viene a condenar al pecador, al pecado, y nos viene a liberar del pecado, ¿sí? Y eso es lo que ustedes, pero aquí en esto ustedes pueden leerlo y viene lo que dice la iglesia, el catecismo de la iglesia y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Pero quedó claro? No condena a nadie. La iglesia no condena a nadie. Al pecado. Y cualquier tipo de pecado. Porque no nada más es la cuestión del homosexualismo. También está los que dice la misma carta a los romanos, que les pongo aquí el capítulo primero. Los chismosos, los borrachos, los ebrios, ¿verdad? Todos esos que todos hemos cometido pecados y hemos caído en el pecado, sí, pero lo importante es que Dios y Jesús te viene a liberar y a perdonar. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tú tienes que hacer. Y a veces tu otro pecado puede ser otro pecado peor o más grande, solo Dios sabe, y puedes estar esclavizado a ese pecado. Tu soberbia, tu orgullo, tu prepotencia, ahí tú puedes estar esclavizado en ese pecado. Y que piensas que tienes la razón, un sacerdote, por ejemplo, un padre o una catequista, que dice, no es que aquí esto, espérate. Y como dice el Papa, y nos va a decir en el documento, primero está la caridad y el amor, porque dice el Papa, fíjense, qué hermosa frase que dice, en el número 9, la santidad es el rostro más bello de la iglesia. La santidad. Y esa santidad es cuando tratas con cariño, con respeto a las demás personas. Y empezando por ti mismo. Que te das tu valor, tu dignidad como persona. Como le decía a una persona hoy, por ejemplo, si tú no te cuidas, si no haces tu ejercicio, no haces tu dieta, no comes tus o tomas tus medicamentos a la hora que tienes que tomarlo, ahí también estás mal. Estás descuidando el mandamiento de no matarás. Tú eres templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo tienes que darte lugar. Y yo me tengo que cuidar. Son mis pecados, por ejemplo, que yo confieso. Que como, que no como bien, que no me cuido, que no me tomo mis medicamentos a la hora, que no hago mi ejercicio. ¿De acuerdo? Preguntas. No tengan miedo a preguntar.
que yo no les voy a tener miedo a contestar. ¿Escucharon la pregunta? Que si se puede exorcizar una persona a distancia. En primer lugar, el exorcismo solo lo puede hacer los obispos. Y para poder exorcizar una persona, tienes que ver de veras si está poseída. Lo que puedes hacer es orar por ellas, orar de liberación y protección y sanación, que es lo que vamos a hacer. Aunque yo sea padre exorcista, yo no puedo exorcizar si no tengo permiso del obispo de cada lugar. Si a mí yo aunque soy en la arquidiócesis de Guadalajara, tengo que ir con el obispo, este caso es una posesión, está poseída, como hace como 2 meses. Fui con el arzobispado y me dicen, haga el exorcismo, Fray Valo, ya exorcismo mayor. Entonces yo ya fui en el nombre del Señor y fui a hacer el exorcismo, pero ya no era yo, tengo todo el poder de la iglesia, es Jesucristo quien va, no es Valo. ¿Sí? ¿Podemos hacer oración a distancia? Sí. Capítulo 4 de San Juan, deja veo. Después del diálogo de la samaritana, cuando aquel hombre le dice, tengo a mi hijo enfermo, ¿se acuerdan? Y va y hace un día de camino. Capítulo 4, déjenlos, busco. Capítulo 4, versículos 46, hasta que se termina, y siguientes. Desde ahí, Jesús hace la oración de sanación por este hijo del funcionario. ¿De acuerdo? Y así es como le vamos a hacer el día, qué bueno que preguntas eso, porque el día de del retiro, en un momento vamos a orar por tu casa, vamos a exorcizar y bendecir sus casas, como no pueden traer toda su casa aquí y no cabe, o su rancho, su negocio, sus oficinas, sus carros, no caben, no los podemos traer. Entonces, en esto, basados en estos textos, es que lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Quedó claro? El exorcismo nada más lo hace el obispo. Y en el libro también viene cuando una persona, algunas causas que le dice que puedes decir que está poseída la persona, para ya hacer un exorcismo que se llama mayor, el exorcismo mayor. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Pecados generacionales, dice, ¿cómo le puede hacer? Lo vamos a ver también y lo vamos a hacer el sábado en un momento, la oración, y se les va a dar la oración que se van a llevar ustedes y lo que yo me voy a llevar para continuar haciendo la oración por ustedes. Generacional, porque sí lo hay, dice la Sagrada Escritura, hasta la séptima generación, o sea, solo Dios sabe hasta cuándo. Sí se puede. Claro, y la hace el sacerdote, que es lo que vamos a hacer, y en un momento yo les voy a decir cómo hacerla. También se les va a dar la hojita. ¿Otra pregunta? Apunten tus preguntas y me las dejan para yo llevármelas y leerlas y tenerlas. ¿Tienen preguntas? ¿O ya lo saben todo? Sí. ¿Cómo qué orden? Porque el libro de Fátima es Padre Nuestro.
A eso te refieres el orden, que lo hacen diferente, ¿verdad? Uh-huh. Lo importante es la meditación, porque mira, humildemente te lo va a decir, ¿verdad? Yo he trabajado en Estados Unidos y lo hacen de una forma, en Texas y en Nueva York de otra forma, donde estudié. Y luego te vas a Francia y lo hacen de otra forma. Me ha tocado estar en Lourdes. ¿Alguno de ustedes conoce Lourdes? ¿Han ido? En la tarde cuando están las antorchas, también lo hacen de otro modo. Y he estado, un día me tocó estar 15 de agosto, 14 y 15 de agosto en París, en Notre Dame de París, y sacar a la Virgen por el río, y también lo hacen a un lado. Pero lo importante es que unos lo hacen, son los 5 misterios o los 20 ya, ¿verdad? Unos lo rezan los 20 misterios, unos los 5, depende del día, que son las meditaciones del Evangelio. Si te pones a ver, todos los misterios nos van a hablar de nuestra salvación desde el momento en que Jesús es anunciado, encarnado, hasta que resucita. Y que María se va al cielo coronada y que después envían al Espíritu Santo y que nace la iglesia. Es todo el misterio, eso es lo elemental del rosario. Ya unos que le rezan primero el credo, por ejemplo, ayer me viste que andaba juntando a la basura, ¿verdad? Y andaba porque tiran un basural, él vio cuántas basuras llevaba. Los que vienen a misa ayer, no, ustedes no vinieron. Y entonces me picó una espina, por cierto. Total, y ahí le pongo en la teléfono el rosario y lo rezan al estilo españolete y empiezan con el yo confieso, después el Padre Nuestro, Ave María, y luego siguen los misterios. Y luego al final, y no, mi mamá se lo sabía muy diferente y mi abuelita más diferente y otro, y te sacaban unas oraciones y que por tu sábana santa y que sabe qué tanto. Pero lo elemental es la meditación de los misterios, alabando a Dios, venerando a María, con la historia de la salvación. Eso es lo elemental. Como ahorita una señora nos enseñaba un rosario de San Benito que se halló tirado, que es la coronilla por ahí, y que son 9 bolitas, y que cómo lo rezo, no, pues sabe. Yo no sé cómo se reza, pero te metes a internet y ahí te dicen la coronilla de Santa Teresita, la coronilla de San Miguel Arcángel y del Señor de la Misericordia. Hay tantas coronillas y rosarios que es oración y que te ayuda a estar con Dios. ¿Sí quedó claro? Lo elemental del rosario son los misterios. El Padre Nuestro, las Aves Marías y ya. Ya lo demás, pues ahí. Mira, en el libro también les pongo, así todo, me dijo una día un padre, me dijo, ay, pues tú, ¿es la sección amarilla o recetario de cocina o qué? Pero para que vean, es que miren, aquí vean, este libro nació de la gente que me mandaba, bueno, uno del periódico me dice, ¿por qué no escribes una cuartilla en el periódico que le vamos a poner el encuentro con el pastor, The Meet with the Pastor, era en inglés, los Times, el Corpus Christi Times y de todos los periódicos? Y entonces me empezaron a preguntar que si todas las religiones son iguales y yo les contestaba que no, la diferencia que hay con los católicos, los anglicanos y así, les empecé. Y les dije, entonces, es que me dice que mi pastor me dice que no, que son iguales todas, bueno, si son iguales todas las iglesias, les pongo aquí, dile a tu pastor que tú mismo vas a hacer tu propia iglesia. Y ya. Porque en Estados Unidos, como aquí,
las iglesias no pagan impuestos y te dan muchas facilidades. Y entonces un día me hablan a la oficina, la secretaria, y me dice que me buscaban los pastores protestantes. Dije, vamos a hacer una oración ecuménica, yo creo. Y siempre agarraban la iglesia católica. Y entonces, no, venían todos enojados a atacarme, que porque escribía esto en el periódico y por qué les contestaba así. Y entonces aquí les pongo, no hay que enojarnos. Cuando llegan los hermanos protestantes separados, no pierdas tiempo. Mira, hola querido director, hoy te invito a no perder tiempo, sino no pierdas el tiempo peleando o discutiendo con otros hermanos que no comparten tu fe. Mejor sigamos estudiando y profundizando en nuestra religión. Y ya que les pongo, les contesto. ¿Ve? Así, no pierdas tiempo. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué discutes? En vanas, como dice San Pablo, con palabras vanas, o necias. Está bien. ¿Es rojo? Pues es rojo. Pues ya, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cómo te llamas? José Fernando, grábate esta frase. Y todos, la fe no se impone, se expone. Se expone. Con tu propia vida, con tu convencimiento, con tus actos. Yo creo en Dios, en Jesucristo, creo en la misericordia, en el amor, la comprensión. Se expone, no se impone. La última pregunta, porque ya tengo sueño. ¿O ya no hay? Sin miedo. Si tienes mucho. Sí, se corta, la vamos a cortar. Yo les voy a explicar eso. Y si no, me vuelves a preguntar, aunque te dé miedo. Les doy 3 minutos para que escriban. Bueno, voy a darles mejor la bendición para los que quieran irse, y los demás que tengan preguntas, apagamos la luz y vienen y las dejan aquí. No, no se crean. No, vienen y la dejan así sencillamente, o me la dan, ¿ya? Y ya yo las leo. ¿De acuerdo? Las que tengan preguntas y las que no, no. Ah, bueno, una pregunta, a ver. Yo les voy a explicar la novena. Pero de una vez voy a decir por qué es una novena. 9 días, por lo que de la Biblia, en el rosario, ¿cómo te llamas tú, vecino? ¿Josué? Josué. Hay un misterio que meditamos, que Jesús subió al cielo y se quedaron María y los apóstoles en oración. 9 días, es la primer novena que hay en la historia de la iglesia. Es la novena de María con los apóstoles, y a los 9 días bajó el Espíritu Santo, es el siguiente misterio, y nace la iglesia. Entonces van a ser 9 días que estamos en oración para que sea plenamente liberado, protegido, porque después les voy a explicar, los demonios siguen perturbando. Más bien ellos son los perturbados, no nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Tenga misericordia de ustedes. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que pasen buenas noches y los espero mañana, primero Dios.
confesando de 6 a 7, para los que gusten confesar, que necesiten. Y aquí me voy a estar un ratito, me voy a voltear para allá para no ver quién me dio la pregunta. No, los que quieran tener su pregunta, tráiganla y aquí me la dejan. Que pasen buena noche. Que descansen.